Més de 4.000 persones han passat per la sala Hiroshima des que va obrir ara fa just tres mesos, un temps en què aquest espai s'està consolidant com una alternativa al circuit artístic convencional, apostant per l'experimentació, per la creació contemporània. Gastona, en els últims anys sentim a parlar molt de talents emergents. Vosaltres considereu el risc com una qualitat en si mateixa. Com es tradueix això en una programació de qualitat i variada que aconsegueixi atraure el públic? Bueno, es muy variada, como tú dices, pero se traduce básicamente apostando y siendo fiel a una línea artística eh, muy concreta y muy particular. Eh, es una línea centrada en la creación escénica y en los nuevos lenguajes, en donde podemos encontrar trabajos de teatro físico, tecnología aplicada a la danza, nuevo circo, incluso conciertos, pero que tengan siempre eh, una, una apuesta por un contenido estético común, por un riesgo, como tú dices. que no está reñido este riesgo o este gran trabajo de experimentación con un proceso acabado, con un proyecto preparado para comunicar a un público general y diverso. Com és la teva feina, la d'un director artístic? Quina part hi ha d'observació? Com aconsegueixes descobrir aquestes propostes, que no acostumen a ser massives, eh, i com després les trasllades aquí? I com ho podrem veure, de fet, a partir del setembre, també en la nova programació? es un trabajo bastante activo es decir que aquí trabajamos una programación o un proceso de programación activa en la cual vamos a la búsqueda de los artistas contactamos con los artistas que nos interesan los seguimos eh, seguimos su rastro por pequeños festivales por por otras salas de otros puntos del país e incluso de europa eh, hay un trabajo de, de búsqueda y de, de investigación evidentemente también recibimos propuestas y hemos encontrado gracias a desde que estamos abiertos gracias a, a, a a la que la gente se ha atrevido a, a enviarnos cosas, hemos conseguido encontrar reales joyas, piezas muy interesantes, pero sobre todo es un trabajo de, de búsqueda y de documentación. Gaston, tu vas néixer a Buenos Aires, però et vas instal·lar a Europa fa 12 anys. En els últims temps has estat eh, sobretot a Barcelona. Eh, ets ballerí, actor, fins i tot vas començar a estudiar comunicació audiovisual i ara has engegat aquest projecte des del punt de la direcció artística. Com t'ha servit tot aquest bagatge previ? Bueno, yo creo que volvemos entonces a la primera pregunta en la cual mencionabas una gran diversidad de lenguajes centrada nuevamente, como decíamos, en una línea muy concreta artísticamente. Eh, yo Pienso que todo este bagaje me ha servido para poder valorar, para poder tener referentes diversos, para poder tener una visión sobre la escena eh, muy amplia, ¿no? Porque me he formado, como tú bien dices, como intérprete, tanto en, en, en danza como en teatro, pero también he estado del otro lado, ¿no? Haciendo una carrera de dirección y dramaturgia, lo cual me ha permitido también poner la mirada desde el otro punto, desde dentro y desde fuera de la escena y además desde diferentes tipos de lenguajes, desde lo físico hasta lo textual. Con lo cual eh, yo creo que esto me ha dado, me ha facilitado, me ha dado herramientas para poder valorar y para poder configurar una programación, como tú dices, diversa, heterogénea y, y bueno, eh, y muy centrada en una misma línea. La sala Hiroshima està ubicada a tocar del Paral·lel, que en el passat va ser un focus cultural molt i molt important i que actualment està vivint una profunda transformació. Quin és el vostre lloc eh, en tot això? Com us agradaria contribuir també al seu ADN cultural? Bueno, creo que es bastante natural. El, la, la, bueno, la intención que tenemos es la de dar respuesta a, a una visión contemporánea, una visión actualizada de, de este histórico maravilloso con el cual nos encantaría seguir vinculados. Eh, espacialmente estamos a tocada del paralelo, como, como dices, eh, y creo que estamos dando bueno, pues, una visión diferente de la escena. pero vinculados con esta trayectoria teatral tan potente del barrio. Gastón, doncs moltes gràcies, enhorabona per aquest projecte que continua caminant al de la Sala Hiroshima, que estarà present també al Festival Grec i que ja ha començat a preparar aquesta propera temporada que inclourà una quinzena de propostes.